En el uso de la palabra, la diputada Estela Hernández. Gracias, señor presidente. Me emocionó. Bueno, no quería dejar pasar esta sesión sin también rendir mi homenaje a Diego Armando Maradona, que días atrás nos dejó físicamente, y digo físicamente porque creo que en argentinos y argentinas y en ciudadanos y ciudadanas del mundo va a dejar siempre su camino, su huella. Mire, señor presidente, yo no soy futbolera, no pertenezco a ningún club de fútbol, pero en cada partido donde la selección argentina jugó en un mundial, en cada partido lo vi desde el principio al final, grité sus goles, lloré sus derrotas. Y eso fue por orgullo a la camiseta, por orgullo a la celeste y blanca. Ese orgullo que me hizo sentir el Diego, me hizo contagiar ese orgullo que él llevaba a cada lugar del mundo donde iba. La celeste y blanca, la camiseta nuestra, nuestro país, el orgullo de ser argentino y argentina. Ese pibe de Fiorito, ese pibe que pasó hambre, que pasó frío, que llegó a lo más alto que se puede llegar o que pueda llegar un futbolista. Y llegó a lo más alto siendo él, siendo siempre él. Y digo esto porque vi muchos homenajes en estos días, muchos homenajes hablando de él, de cómo era como jugador, cómo era como argentino, cómo era como pibe, cómo era como Diego, cómo era como Pelusa. Vi muchos homenajes, vi mucha gente llorando, vi un pueblo en la calle llorando al Diego. Y también, por suerte, minoritariamente, vi un grupo de personas que lo defenestraban, que lo agredían, que lo insultaban, justamente por ser quien era, justamente porque él fue la rendija del sistema, porque él se enfrentó al poder, porque nunca le perdonaron que un pibe de Fiorito, que un pibe pobre, que un pibe humilde, llegara donde llegara. No le perdonaron que se abrazara con Fidel, que se abrazaba con Evo, con Chávez, con Lula, que amara y respetara a Néstor y a Cristina. No le perdonaron que quisiera las luchas de las madres de Plaza de Mayo. No se lo perdonaron, porque era ese pibe, el pibe que tenía que hacer goles, el pibe que les hizo ganar mucha gente, mucha plata al poder. Y ahí sí, era el gran futbolista, pero el resto no se podía. No le perdonaron que fuera tan peronista como era y luchara por los que menos tienen y volviera al barrio, hiciera ollas populares. No se lo perdonaron. Y entonces, ese grupo minúsculo de personas que se meten en vidas ajenas, que se meten en camas ajenas, que se meten en narices ajenas, ese grupo de personas que después también ensucian sus narices detrás de los muros de sus mansiones, pero nadie los ve, nadie los conoce, nadie sabe quién son. El Diego va a seguir siendo el Diego, el grande, el que todos queremos, el que sabemos cómo era, el que lo respetábamos, lo respetamos y lo amábamos y lo amamos, porque fue lo que es, un gran argentino, un gran futbolista, un grande, lo que muchos no pueden decir. Por eso, mi respeto desde acá, los que quedamos, los argentinos y argentinas, los ciudadanos y ciudadanas del mundo, le rendimos nuestro homenaje, porque creo que Diego, a pesar de que le pese a muchos y a muchas, a pesar de que no le perdonen ser quien fue, Diego sí dejó huellas. Es lo que muchos seguramente no van a dejar. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada Hernández.